Aquí empieza La Leonera con Óscar Chamorro. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí empieza La Leonera. Hoy ha venido a pecar a La Leonera José Antonio Díez, alcalde de León. No os lo perdáis a vuelta de publicidad. La Leonera. Volvemos enseguida. ¡Alto! Este es tu momento. Prepárate en Academia de Estudios Policiales para formar parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Convocadas 2.456 plazas para Policía Nacional, 21 plazas para Policía Local de León y 1.671 plazas para Guardia Civil. Una de esas plazas cambiará tu vida y solo tienes que venir a prepararla a la Academia Líder en Castilla y León. Academia de Estudios Policiales está en la calle del Carmen número 7, segunda planta, edificio Roma. Teléfono 987-23-3532. Nos avalan 30 años de experiencia. Mejor cachopo original 2022. Mejor cachopo no asturiano de España. Bodegonas Turleonés. Sexto mejor cachopo de Asturias. Sobresalientes en todas las valoraciones en internet. Un enorme bodegón te espera con la carta más representativa de Asturias y León. Te sentirás muy bien atendido en un bodegón laberíntico que despertará todos tus sentidos. Estamos justo al lado de la iglesia de San Martín, en la calle Plegarias del barrio húmedo. Ven a probar la nueva carta del bodegón Asturleonés de este 2023 y despierta tus sentidos. Para chuparte los dedos. Mima tu vehículo en Prieto Carguas, centro de lavado a mano desde 25 euros por dentro y por fuera. Limpieza exterior con vapor de interiores, tapizados, llantas, desinfección y abrillantado de plásticos y neumáticos con los mejores productos. Y en el mismo local, gráficas personalizarte, especialistas en serigrafía, vinilos, carteles de metacrilato, rotulación de vehículos, pegatinas, bufandas tejidas, bordados, cartelería gran formato, trabajos láser y mucho más. Prieto Carguas y gráficas personalizarte están a calle Santo Tieso número 30, barrio de Santa Ana. En Academia Logos te preparamos para oposiciones de ámbito estatal, autonómico y local. Te preparamos para administrativo y auxiliar administrativo para la Junta y para el Ayuntamiento de León, celadores, personal de servicios, técnico superior de educación infantil o para auxiliar de enfermería. En Academia Logos también contamos con reciclaje en formación subvencionada para trabajadores y desempleados y alquilamos nuestras instalaciones para sesiones de formación o reuniones. Desde siempre, Academia Logos, en Burgo Nuevo 1, 986. 7 20 42 89. Detrás de la iglesia de Santa Ana, donde las tiendas de Sarai, se encuentra Sarai Cortinas. Es como entrar en tu casa. Mucha cortina en exposición, estores, edredones, cojines y juegos de cama. Sarai Hogar Cortinas no te cobra los desplazamientos hasta tu casa para presupuestarte. Solo tienes que marcar en 987 26 24 06. Elige entre los mejores tejidos y déjate asesorar por profesionales. Te esperamos en Sarai Hogar 41, donde las tiendas de Sarai. La Leonera. Ya estamos aquí. Pues muy buena, señor alcalde José Antonio Díez. ¿Qué tal estoy? ¿Estoy bien? Está fenomenal. Bueno, no creo que es difícil de mejorar, ¿eh? Usted también está muy bien. Es cosa, bueno, pero cosa lo de, mío se puede mejorar. Cosas de Adas Buti. ¿Podemos tutearle? Por supuesto que sí, claro que sí. Bueno, pues empezamos La Leonera conociendo a nuestro invitado de hoy. Para los que nos ven a través de las televisiones adscritas a Canal Media en otras provincias, ¿quién es José Antonio Díez? Bueno, ahora mismo soy un leonés que ostento el honor y el privilegio de ser alcalde de la ciudad de León. Y una persona muy ilusionada, con mucha fuerza y vitalidad por defender y hacer avanzar nuestra ciudad, ¿no? Yo creo que lo fundamental es trabajar por León, para León, por los leoneses, y siempre desde el convencimiento de, evidentemente, que se puede seguir mejorando, sin lugar a dudas. ¿Siempre te has dedicado a la política o alguna vez trabajaste en el sector privado? He trabajado más de 12 años en el sector privado, en los sectores de la ingeniería y de la consultoría. Soy geólogo de profesión. Con experiencia en la gestión de empresas, MBA por el Instituto de Empresa, y bueno, he hecho otras cosas, evidentemente, antes que llegar aquí a la vida a la vida pública. Vemos tu nueva imagen, es muy personal, ¿no? Más que partidista, en donde reflejas tu nombre, J. Díez, León, y como solo que León. Te descolgas un solo poco León. De los colores del partido. Bueno, yo creo que las elecciones municipales, si tienen alguna singularidad especial respecto a otro tipo de comicios electorales,
es realmente ese personalismo que le da el tema de la ciudad, ¿no? Yo creo que las elecciones de otro ámbito, autonómico, generales, etcétera, la marca del partido es mucho más potente y pesa más, pero las elecciones municipales o locales yo creo que al final se vota generalmente mucho más a las personas, a los proyectos, más que a cuestiones de partido o incluso ideológicas, que muy poca traslación suelen tener a veces en la política municipal. ¿Con qué proyectos de los que has hecho estos últimos años estás más satisfecho? Hombre, sin lugar a dudas, con uno de los que estoy más satisfecho y que es menos visible todavía, pero es el cimiento del futuro de esta ciudad, es el desarrollo del polígono industrial que estamos desarrollando en Puente Castro. Serán más de 1 millón de metros cuadrados de suelo industrial disponible, que permitirá evidentemente que esta ciudad vuelva a recuperar pulso, oportunidades y, por tanto, futuro. Eres el alcalde de 120 y pico mil leoneses, más o menos, ¿no? Sí, de los que están fuera de León también. De eso te iba a decir. Se nos van muchos jóvenes, José Antonio. ¿Qué hacemos para retenerles? Que no bueno, se nos pues vayan. Uno de los puntos fundamentales para retener a nuestros jóvenes y nuestro talento, porque León es una ciudad con un enorme talento y se demuestra cada día en las noticias que vemos en cualquier lugar. Yo creo que esto, lo que te he comentado, es fundamental. La gente se va porque no tiene oportunidades, como no hay capacidad de generar industria o sectores económicos que atraigan población suficientemente formada como la que sale de nuestras universidades o escuelas de formación profesional, hacen falta atraer aquí esas empresas para lo que es necesario, sin lugar a dudas, el suelo industrial. Ese polígono industrial, con la ampliación del parque tecnológico, que esperemos que después de tanto y tanto esperar pueda ser una realidad, yo creo que son los cimientos fundamentales para que León pueda empezar a fijar población y recuperar su talento. Preocupante también que en León mueran 3 personas y solo nace una. Bueno, es una consecuencia de lo que hemos estado hablando anteriormente. Los jóvenes se van, las familias que evidentemente empiezan a desarrollarse a través de las personas jóvenes no están en León, nos quedamos los más mayores nos vamos muriendo y, por lo tanto, efectivamente muere más gente de la que nace, el crecimiento vegetativo es negativo y eso es una consecuencia clara de lo que estamos hablando, de esa despoblación y ese éxodo masivo, especialmente de nuestros jóvenes, ¿no? De los más jóvenes. Bueno, pues ya nos hemos soltado, ya conocemos a nuestro invitado. Si te parece, vamos a empezar con nuestras secciones. Sí. La primera de ellas se llama Las Videopreguntas. Las Videopreguntas. Quiero que vean ustedes cómo recibimos a nuestro alcalde cada vez que marchas de viaje. Y cuando vuelve, nosotros aquí en León tenemos la costumbre de hacer esto que vais a ver. ¡Viva el señor alcalde! ¡Viva la tía cojonuda que trae con él! ¡Calla tú! ¡Queremos que la muchacha sea comunal! ¡Eso! ¡Y tu gente! ¡Tu gente ya es imbécil! ¿No te acuerdo? ¡Alcalde! ¡Todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario! Todos somos contingentes, pero tú eres necesario. ¿Qué necesitan los leoneses de su alcalde? Bueno, esa frase de... ¿La usas mucho? ¿Te gusta esta película? No, me la dicen. ¿No? Mucha gente, bueno, en tono jocoso, evidente me la dicen. Bueno, yo creo que un alcalde hoy en día de una ciudad, de una capital de provincia, desafortunadamente no es difícil que reciba una muestra tan brutal o esa palabra de cariño de sus convecinos. Aunque he de decir, y lo he dicho siempre, que me siento muy orgulloso y muy agradecido de los vecinos y vecinas de León, porque siempre conmigo se han mostrado muy cariñosos, muy respetuosos, muy correctos y educados, ¿no? Por lo tanto, eso para un alcalde, para un cargo público que tiene que estar día a día en la calle intentando resolver problemas, muchos no los puede resolver, ese trato, esa afabilidad de los ciudadanos para mí es algo de lo que es más gratificante y que más agradezco a los ciudadanos. Que muchos no te vemos como un político, te vemos como nuestro alcalde, ¿no? No te vemos un político que quiera crecer, digo, quiero ser diputado, llegar a senador. No, es que no quiero. Quieres ser alcalde, ¿no? Te gusta ser alcalde de León. Sí, me gusta, es algo por lo que siempre he peleado y he peleado mucho. Yo creo que la política de verdad es la política que se practica en tu ciudad, con tu gente, en tu pueblo, con las personas más próximas. Aquello que puedes ejecutar, realizar y que puedes verlo, plasmarlo y ver también que recurre o significa satisfacción, beneficio y riqueza para tus vecinos, yo creo que es lo más bonito que hay. Por lo tanto, no concibo además la política en otros estamentos, ni autonómicos, ni nacionales, ni europeos, si antes no se ha pasado por la política municipal. Vamos con el siguiente vídeo que habla un poquito de los niños, ¿no? ¿Tú crees, antes de ver el vídeo, que estamos dogmatizando demasiado a nuestros niños desde las escuelas, con mucha ideología? Pues hombre, yo creo que tanto en las escuelas igual, ¿no? Se dogmatizan más a través de otros canales, ¿no? Que ya no son las,
las escuelas, ni los maestros, ni los profesores. Ojalá fueran los maestros, los profesores. Es cierto que también aquí en Castilla y León tampoco es que se les enseñe muy correctamente algunos aspectos de nuestra historia, pero yo creo que los niños, si se dogmatizan, escuchan y ven, lamentablemente es porque ahora mismo hay tal pluralidad y posibilidad de canales, y algunos de ellos realmente nocivos o tóxicos, que perjudica realmente a nuestros jóvenes. Dentro vídeo. Vemos al niño, le quita la merienda a la niña, sin embargo se la vuelve a dar. La niña se da cuenta de su generosidad y le da un besito, ¿no? ¿Qué opinas de este otro tipo de valores, ¿no? Bueno, yo creo que lo más importante en nuestros jóvenes precisamente es eso, inculcar valores. Uh-huh. Porque los valores son aquello que nos van a hacer mejores personas en la vida, si somos capaces de llevarlo a cabo y practicarlos. Y por tanto, ahí es donde hay que incidir. Gran parte de esos valores te los tienen que inculcar en tu casa, en tu familia, evidentemente. Es muy difícil tener valores si en tu entorno ves actitudes que no comulgan o que no siguen esa línea de valores. Por lo tanto, la familia es fundamental, la educación también. Y luego hay ciertas actividades que son muy buenas a la hora de inculcar valores que van a ayudar mucho a lo largo de la vida, ¿no? Yo siempre digo que el deporte es una de las actividades que inculcan. Deporte, ¿no? Sí, me gusta mucho el deporte. Hago menos del que me gustaría, pero hago deporte. Sí. Y he hecho mucho. Los valores de esfuerzo, sacrificio, ¿no? Saber reconocer el valor del adversario, etcétera. Yo creo que son valores muy importantes en la vida. Pues vamos a ver el tercer vídeo. Vemos ahí un perrito, unos de mentira, ¿eh? No me había dado cuenta. Que nadie piense que estamos... Bueno, el otro dice, a ver si me va a caer a mí la misma, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de la nueva ley de protección animal? Yo no quiero entrar tanto en profundidad porque, como te digo, la política nacional aborda unos aspectos a veces distintos a los que locales. Son difíciles a veces de en conjunto entender por aquellos que estamos en la vida más terrenal o mundanal, ¿no? Yo creo que la protección, evidentemente, es importante, ¿no? Y todo aquello que convive y está con nosotros debe ser bien tratado y protegido. También soy consciente de que a veces las cosas llevadas a los extremos pues pierden toda la lógica y toda la racionalidad, ¿no? Ese es el tema donde hay que saber conjugar, ¿no? Hasta dónde debemos llegar y dónde quizá nos estemos excediendo y perdiendo la lógica. Y lo que es más importante cuando se aplica una ley o una nueva norma, que una amplia mayoría de la sociedad esté conforme y entienda la misma. Si no es así, pues desde luego habremos fracasado con esa ley o con esa norma. Ahí me voy a quedar, ¿no? Con que parece que a veces todo el mundo está gremializado, sigue una serie de ideologías, deja de pensar por sí mismo y suceden cosas como esta. España alcanza la cifra récord de 35 millones de tontos del pueblo, que corresponde a 3 tontos del pueblo por habitante. A ver dónde están los de mi pueblo, ¿no? No hay mucha tontería, ya a veces vemos demasiado. Sí, es cierto, pero bueno, yo creo que esto quizás se queda más en la anécdota, ¿no? Sí. Yo creo que la mayor parte de los ciudadanos, y me refiero a lo que yo más conozco, que es mi ciudad, es gente competente, gente con muchos valores, gente que lucha y trabaja cada día por salir adelante, por sacar a sus familias, por progresar y, por tanto, tontos, claro que los hay, en todos los sitios hay algún tonto lo hay en todos los sitios, pero desde luego que es la auténtica minoría, el resto es gente, pues como digo, competente, luchadora, trabajadora y que tiene unos objetivos claros y definidos por los que lucha. Claro. Vamos a hablar de amor, de sentimientos. Vemos a la novia esperando a su novio que llega un poco perjudicado. Los amigos la llevan a ella. No tiene cara de buenos amigos. Me parece que, sin embargo, era todo una broma. Era una broma. Oye, que no falte el humor, ¿no? También los días de... ¿Recuerdas? Sí. Bueno, con estas cosas hay que hacer poco humor. Ya te digo. ¿Recuerdas el día de tu boda? Eres una persona felizmente casada. Sí, hombre, claro que la recuerdo perfectamente. Un 2 de octubre del año 99 en Galicia llovía a manta. Llovía a manta. Un día muy feliz, evidentemente. Y bueno, yo creo que es verdad que ahora parece que las parejas aguantan menos, soportan menos. Bueno, yo creo que hay muchas circunstancias que pueden llevar a ello, ¿no? Hay a veces matrimonios que se conforman en muy breve espacio de tiempo, o sea, casi sin conocerse o quedando los fines de semana. Yo creo que hay que convivir un poco
previamente para poder formalizar un matrimonio, una familia, porque la convivencia realmente es lo que desgasta, lo que lleva a situaciones, tomando una caña, yendo al cine y saliendo de copas, todos nos lo pasamos muy bien. Pero la convivencia es otra cosa, ¿no? Esa es la prueba. Pero bueno, yo creo que, vuelvo a lo mismo, la gente, yo creo que mayoritariamente, y en una ciudad como León, somos gente generalmente tranquila, bueno, tampoco es algo que llame poderosamente la atención, o nos salgamos de la media estadística en estas cuestiones. Vamos a terminar con unas videopreguntas hablando de amigos, dentro vídeo. Imagínate, José Antonio, que vas con una tirolina, tus amigos dicen, tira, tira, que no pasa nada. Y justo a la mitad del río, tú mira qué gracia. Bueno, si no sabe aguantar una broma, pues tampoco... No saber aguantar broma. Ya quedó espabilado, ¿verdad? Oye, ¿qué amigos conocidos e interesados tienes a tu alrededor? Porque habrá mucha... Hombre, hay un dicho diferencia. Que es muy recurrente y que cuando te lo dicen cuando eres más joven, bueno, te parece un poco exagerado, porque de aquella te parecen que todos son amigos, ¿no? Pero cuando te dicen tus padres o las personas con más experiencia, abuelos, gente mayor, que los amigos se pueden contar con los dedos de una mano y te sobran varios dedos, con el tiempo te das cuenta que es verdad, que es así, ¿no? Sí, sí. Conocidos puedes tener muchos, conocidos con intereses muchísimos más, e interesados ya ni te cuento, ¿no? Entonces, la amistad es algo muy importante. Realmente en la vida lo que tienes fundamentalmente es tu familia y esos poquitos amigos con los que puedes confiar y puedes tener algunas confidencias, pero que digo, pueden ser muy poquitos. Y el resto, pues bueno, hay que pero somos seres sociales. Alcalde, ¿y lo mío para cuándo? Bueno, pero eso es normal. De lo mío que hay, ¿no? Bueno, pero eso es normal. No dejas de ostentar un cargo público con representatividad, que tienes en tus competencias el poder de gestionar, de decidir. Y por tanto, hay gente que es normal, y además yo no entiendo dentro de la normalidad, que pueda arrimarse en algún momento porque tenga algún interés. La mayoría de la gente que se arrima con algún interés son intereses muy sanos, ¿no? Cosas, sus problemas particulares de su barrio, de mi farola, de mi contenedor, de mi calle. Bueno, son cosas sumamente... Con los vecinos. Bueno, no hay que empatizar, hay que escucharles y evidentemente hay que empatizar, esa es la palabra, porque hay que ponerse en su situación y yo creo que es algo que es normal, conveniente y además que se debe hacer. Pecado. Bueno, te presento a José Antonio Díez, alcalde de León. Muy bien. Mira, te cuento. Te voy a hacer una serie de preguntas, ¿vale? A las que tienes que responder prácticamente sin pensar. El Rapidez. ¿Cuál es tu mayor deseo? Mi mayor deseo estriba en la felicidad con mi familia. ¿Qué no soporta de los políticos nuestro señor alcalde? Pues que engañen y mientan a los ciudadanos. ¿Tu mayor pecado? Yo tendría muchos, pero todos veniales, ninguno mortal. ¿Perteneces a alguna cofradía de Semana Santa? Sí, pertenezco al Dulce Nombre de Jesús Nazareno, a Angustias y Soledad, vale. Mirebe Veracruz y ya ninguna más. Vale. Aunque me siento de todas, evidentemente como alcalde, me siento hermano y cofrade de absolutamente todas las cofradías de nuestra ciudad. Vale, maravilloso. Porque además el trato que siempre me han dispensado es exquisito. ¿León sin Castilla? Por supuesto, o Castilla sin León. Si defiendes idearios leonesistas, ¿por qué no te pasas a la UPL? Porque el sentimiento leonesista no es explícito de la Unión de Polonés. El sentimiento leonesista es un sentimiento tan solamente transversal que lo tenemos todos, ¿no? Uh-huh. Pues cualquier leonés lo tiene y, por tanto, no hay que estar encasillado bajo ninguna sigla ni ninguna bandera para ser leonés y leonesista. ¿Te remuerde algo la conciencia cuando te vas a la cama? No, duermo fenomenal. Qué duermo fenomenal. No es que duerma muchas horas, pero yo me meto en la cama bien, ¿no? Y duermo fenomenal. ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil de ser alcalde? Lo más difícil de ser alcalde es saber que no vas a poder cumplir las expectativas al 100%, ni mucho menos, de tus vecinos y conciudadanos, porque es imposible. Uh-huh. Y lo más bonito de ser alcalde es el reconocimiento, el agradecimiento de tus vecinos ante cualquier acción, a veces por pequeña que sea. ¿Te ha valido de algo estudiar geología? Sí, por supuesto. He trabajado, como he dicho, prácticamente 12, 13 años en el sector de la ingeniería como consecuencia de mi carrera, de mi formación, y por tanto, claro que sí. Y no solamente por lo que es el trabajo, la formación académica siempre, de cualquier tipo, cualquier carrera, te inculca también una serie
de aptitudes frente a la resolución de problemas, etcétera, que te dan también unas ventajas competitivas con quien igual no lo tiene. ¿Con qué deportes te llevas bien? El deporte me encanta en general. Casi todos los deportes me gustan. He practicado muchos, unos con más o menos éxito. Me gusta el deporte. Rapidez. Especialmente los deportes de raquetas son los que más me gustan. ¿Cuál ha sido tu peor momento desde que estás en la política? Tienes muchos malos momentos, ¿no? Pero decir el peor momento... Pues cuando alguna persona con la que supones que tienes una, o que es leal a ti, te falla. ¿Qué tiene León que tanto te gusta? Todo. Vale. ¿A qué políticos admiras? Especialmente a ninguno. ¿A qué lugares te gusta escaparte? ¿Dentro de la ciudad o en general? No, en general. Bueno, a mí me encantan muchos lugares de nuestra provincia, evidentemente. Soy un apasionado de la montaña, quizá también por mi formación profesional. Me venga, pero luego me encanta también muchísimo Galicia. Mi mujer es gallega y me encanta Galicia, que considero que es un paraíso, pero un segundo paraíso porque antes está León. ¿Qué es lo que más detestas de una persona? La falsedad. ¿Dónde ves a León dentro de unos años? Mucho mejor que está ahora. ¿Cuál es tu filosofía de vida? Haz el bien y no mires a quién. ¿Cómo son los leoneses? Esa pregunta es complicada. Es complicada. Los leoneses yo creo que somos personas honestas, trabajadoras, muy perseverantes y, por tanto, muy constantes en aquello que hacemos. Yo creo que esos son valores importantísimos en la vida para conseguir lo que uno se propone. Es nuestra forma de ser. Dicen que si somos cazofudos, bueno, no sé, eso sea cada uno. Pero sobre todo somos gente trabajadora, constante, perseverante y que de esa manera conseguimos normalmente lo que nos proponemos. ¿Por qué has aceptado venir a la Leonera? Porque me han obligado. ¡Uy, Dios! Pero bueno. Bueno, con un poco de humor también lo puedo utilizar. Sí, bien, sí, ¿no? Por supuesto. Claro, por supuesto. Muy bien. Pero te lo agradezco porque sin saber de qué iba el programa, sí, y sin más, has venido que y sé, no eso vengo. Dice mucho. Ahora se arrepiente. Bueno, pues muy bien, Pecado. Muchas gracias, te veremos después de más secciones. Ahora nos vamos a ir a publicidad porque toda esta gente tiene que comer de algo. Volvemos enseguida. La Leonera. Volvemos enseguida. Nunca es demasiado tarde para encontrar el camino. Nunca, nunca. El camino te llama. Bicicletas Carlos presenta El Camino en Bici desde León a Santiago del 21 al 27 de mayo. 6 noches de alojamiento en hoteles de 4 estrellas con pensión completa. Con vehículo de apoyo, guía acompañante, seguro de viaje, bicicleta MTB, visitas culturales, servicio de vídeo y fotos profesional y mucho más. Para que solo te preocupes de vivir la experiencia. Empezamos 10 desconocidos y terminamos siendo 10 amigos para toda la vida. Infórmate en Bicicletas Carlos, 609-65-1089 o en la web o Instagram El Camino en Bici. El camino no se pedalea, se vive. ¿Necesitas un buen sofá y ver tu salón cambiado? En Click Sofá podrás elegir entre distintas composiciones. 3+2, sofá butaca, cheslong, sillones relax, muebles de salón, alfombras, cuadros, mesas de centro y ¡voilà! ¡Salón nuevo! ¡Salón nuevo! En Click Sofá somos expertos en poco fondo, adaptando nuestros modelos a tu espacio. Nuestra ventaja es que somos fabricantes. Estamos en Párroco Pablo 1038, Trabajo del Camino. Mima tu vehículo en Prieto Carguas, centro de lavado a mano desde 25 euros por dentro y por fuera. Limpieza exterior con vapor de interiores, tapizados, llantas, desinfección y abrillantado de plásticos y neumáticos con los mejores productos. Y en el mismo local, gráficas personalizarte, especialistas en serigrafía, vinilos, carteles de metacrilato, rotulación de vehículos, pegatinas, bufandas tejidas, bordados, cartelería gran formato, trabajos láser y mucho más. Prieto Carguas y Gráficas Personalizarte está en la calle Santo Tieso número 30, barrio de Santa Ana. ¡Alto! Este es tu momento. Prepárate en Academia de Estudios Policiales para formar parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Convocadas 2.456 plazas para Policía Nacional, 21 plazas para Policía Local de León y 1.671 plazas para Guardia Civil. Una de esas plazas cambiará tu vida y solo tienes que venir a prepararla a la Academia Líder en Castilla y León. Academia de Estudios Policiales está en la calle del Carmen número 7, segunda planta, edificio Roma. Teléfono 987-23-3532. Nos avalan 30 años de experiencia. La Leonera. Ya estamos aquí. Bien, pues ya estamos de vuelta, amigos y amigas de La Leonera. Seguimos con un invitado de lujo, con José Antonio Díez, alcalde de León. Y si te parece bien, vamos con nuestra siguiente sección que se llama Leoneses por León.
Leoneses por León. Hemos sacado nuestras cámaras a la calle y te van a hacer cuatro preguntas, cuatro leoneses. ¿Preparado para la primera? Sí, sí, por supuesto. Adelante. Alcalde, ¿para cuándo es el soterramiento del cruce de la Granja? Gracias. Pues mira, le voy a dar una buena noticia a este joven. Si nadie me engaña, pero ya he dicho antes que a los políticos lo que menos me gusta es que engañen, yo espero que a lo largo de este mes o principios del mes que viene, al menos el director general de carreteras venga a anunciarnos la licitación del soterramiento de la Granja. Casi estoy dando aquí una primicia a la leonera. Bueno, ¿verdad? Pues me gusta. Así que... Gracias. Así que otra cosa es la ejecución de la obra, que tardará varios ahora años. Se licitará, hay que adjudicarla y luego realizarla, que es una obra muy compleja, como todo el mundo sabe, porque ya vimos el cruce de Villaobispo y por tanto tendrá su tiempo, pero será una realidad. Pero está ahí, ¿no? Una pregunta realidad. Sobre la catedral. Señor alcalde, ¿vendería usted nuestra catedral por 44.000 millones de euros a Elon Musk? Yo no la vendería por nada del mundo. Ah, bueno. Compraría otra si hubiera otra igual. Vamos con otra que también sé que es uno de tus grandes proyectos. Bueno, señor alcalde, al final, ¿cuándo nos abre el emperador? Bueno, pues también es una respuesta que creo que puede darle satisfactoria a este buen amigo. También espero, y también es mucho esperar a veces, porque llevo tiempo diciéndolo, pero hay un compromiso firme del Gobierno de España, del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Fomento, para a través del 2% cultural iniciar la rehabilitación del Teatro Emperador. Será una rehabilitación que probablemente lleve de 4 a 5 años, porque habla que tener también dos ejercicios presupuestarios bianuales de estos fondos, pero también serán una realidad. Y vamos con la cuarta pregunta. Señor alcalde, ¿cuándo va a empezar la segunda fase de San Marcos? Esta ya me pilla. Esta es más complicada, ¿no? Digo más complicada porque no veo yo una certeza realmente clara en relación a la segunda fase del Parador de San Marcos, ¿no? Yo creo que lleva mucho tiempo ahí mareando la perdiz y no veo avances significativos ni importantes. Es cierto que reconozco que el proyecto puede tener una cierta complejidad y un elevado costo económico, seguro, pero sí que ahí no me pongo del lado del optimismo, como he hecho en los dos proyectos anteriores. En este no soy tan optimista porque no veo pasos importantes en ese sentido. La entrevista inversa. Jorge Mata, campeón del mundo de boxeo. Daros la mano. ¿Qué tal, Jorge? Oye, pues quiero que se dé la vuelta a la tortilla, que ahora sea el alcalde, el entrevistado, el que sea el periodista y te haga las preguntas que él quiera. Bueno, un honor para mí, encantado. Bueno, bienvenido. Bueno, en primer lugar, decir que Jorge, que independientemente de todo, es una gran persona y para mí es lo más importante, ¿no? Gracias. Pero bueno, yo te preguntaría lo primero, ya que a mí como alcalde me pregunta, ¿qué se siente cuando es alcalde? ¿Qué se siente cuando es campeón del mundo? Pues en un deporte lo máximo es el campeón del mundo, no cabe duda. Y bueno, como decía Roque Marciano, dice, qué mayor recompensa que cuando vas por la calle digan, mira, ese es el campeón. Pues se te pasarán muchas cosas por la cabeza, ¿no? O sea, de todo el esfuerzo, el sacrificio. Sí, hay momentos puntuales, efectivamente, momentos gratos, momentos menos gratos, en los cuales, pues bueno, cuando gané el título, sin duda es el momento más grato de mi carrera, cuando gané por KO en Palma Mallorca, cuando perdí el título también lo perdí por KO, mi única pelea que he perdido en profesionalismo. Y bueno, pues momentos gratos, momentos menos gratos, momentos en que te llama todo el mundo, momentos en que dices, no me llama nadie. Si soy el mismo, el señor alcalde. Eso le pasa al alcalde, bueno, que dejas de ser, no te llama nadie. Así es, que tú tranquilo. Es la vida. Yo muchas veces recuerdo, si me permite, una película llamada Toro Salvaje, ¿verdad? De Robert De Niro. Interpretada magistralmente, el director Scorsese, y bueno, pues Robert De Niro se había retirado del boxeo, estaba delante de unos espejos, y porque se dedicaba a dar charlas, a dar conferencias, así en plan de... Y está Robert De Niro, y empieza, seguirán en mis oídos, seguirán en mi memoria. Dice, una noche me quité el albornoz, ¿y qué ocurrió? Que había olvidado ponerme el calzón. Dice, aún recuerdo cada caída, cada gancho, cada jab. Es el peor sistema para distraer a un hombre. Aunque mi vida nunca fue aburrida. Pero me gustaría oírles vibrar cuando recito. El sentirles vibrar cuando me oigan recitar a Shakespeare. Dice, un caballo, mi reino por un caballo. Llevo 6 meses sin ganar una apuesta. Y yo que no soy Laurence Olivier me gustaría. Si él se hubiese enfrentado a Sugar Ray, habría dicho que la clave no está en el ring, sino en el escenario.
denle un escenario a este toro donde pueda demostrar su bravura. Pues aunque lo mío es pelear, más me gustaría saber recitar. Sí, esto es espectáculo. Sí, señor. Olé, un aplauso. Gracias. Un aplauso, gracias, Jorge. Quédate ahí si quieres, que vamos con la siguiente sección. ¿Te ha gustado entrevistar? Sí, hombre, bueno. Oye, ya podemos tener de estos muchos en no en está uno al lado de un campeón del mundo todos los días. Ni al lado de un señor alcalde todos los días. Y tenemos un poeta también. Bueno. Tenemos un poeta, muy es tan fácil. Yo creo que más que poeta, un buen intérprete. Preguntas inesperadas. Preguntas inesperadas. Bueno, pues vamos a hablar con tres personajes de León que seguro que conoces y que te han querido preguntar a José Antonio Díez, nuestro invitado de hoy, alcalde de León. Y empezamos con uno que seguro conoces y que todo León queremos, que es Rafa Guerrero. Hola, Óscar y amigos de La Leonera. Tengo una pregunta para el señor alcalde. Si arbitrara usted un partido en Valladolid, ¿qué tarjeta sacaría al alcalde? Uy. Yo creo que... ¿Cuál? Bueno, ya. Le sacaría la que ya saben todos, pero yo creo que no tendría ni ficha para jugar. No tiene nivel. No tiene nivel, ¿no? No tiene nivel para jugar. No tiene. Venga, vamos con Gollito. Bueno, ¿sabes? Esto, como todo, siempre en plan de broma. Con pero cariño, bueno, lo pienso, con cariño. Pero lo pienso. ¿Sabes quién es Gollito? Humorista. Sí. Sale mucho con José Mota, le queremos mucho. Siempre nos ha ayudado mucho en nuestros proyectos y también tiene una pregunta para ti. Hola, Óscar. Hola, amigos de La Leonera. Una pregunta para el alcalde. ¿Usted sabe por qué las películas de Charlot eran mudas? Porque el director decía, no Charles Chaplin. Y aprovechando esto digo, ¿cuándo volveremos al humor en las fiestas de León? Gracias, señor alcalde. Echa de menos, Gollito, en el programa de fiestas, más cosas de humor. Bueno, yo creo que las fiestas de León en los últimos años, especialmente este último año, se hizo un esfuerzo muy importante, especialmente... por trabajar con nuestra gente, con la gente de León, ¿no? Con nuestros grupos, nuestros cantantes, nuestros grupos de baile, con nuestros humoristas. Ahí hubo también, evidentemente, temas de humor. Pero bueno, me quedo con la indirecta que ha manejado Gollito y procuraremos que en próximos eventos y próximas fiestas contemos más con el humor, que si algo nos hace falta y lo necesitamos todos, es humor. Vamos con la última, no sé si te gustará la moda, conoces a María Lafuente, sí, que nos representa muchísimo en Madrid, en la Fashion Week. Vamos a escuchar a María Lafuente, que tiene una doble pregunta, es esta. Hola, Óscar, buenas tardes para todos los amigos de La Leonera. Bueno, aquí va mi pregunta para el señor alcalde y va también desde la intuición y el corazón. ¿Cómo le gusta hacer más las cosas? ¿Desde lo cerebral o desde la intuición? Y bueno, hay otra cosa más que también, ¿qué proyecto tiene por hacer y por descubrirnos para mejorar el León? Un beso muy fuerte. Bueno, a mí me gusta hacer las cosas, desde luego, con la cabeza, ¿no? Con el cerebro, pero es imposible no hacerlas con el corazón y desde la intuición. Es casi imposible, ¿no? Yo creo que podríamos decir que hay un 50-50, ¿no? Hay montones de cosas que te salen del corazón, pero que evidentemente deben pasar por el filtro de la cabeza, ¿no? Yo creo que casi todo sale del corazón, pero ha de pasar por el filtro de la cabeza. Por lo tanto, yo creo que una cosa sola no es buena, ni solamente corazón o sentimiento o solamente cabeza. Yo creo que los sentimientos son muy importantes y hay que aplicarlos en toda la vida. Y proyectos, pues como digo, mi mayor proyecto y mi mayor ilusión para la ciudad de León es ser capaz, efectivamente, de que cambiemos esa inercia tan dura y tan difícil que vamos durante muchos años, especialmente estas cuatro últimas décadas, de no ser capaces de retener a esta gente, de que nuestros vecinos no sean capaces de poder decidir libremente si quieren vivir en León, trabajar en León o estar en León. Y, por supuesto, el anhelo que tenemos una gran parte de los leoneses, ¿no? Pues saber de qué manera nos despegamos de este lastre que llevamos, que tanto y tanto daño nos está haciendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que quedarse con la parte importante, que es trabajar para que León tenga ese futuro y nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, tengan la opción de decidir si quieren estar en León o no lo quieren estar. No como ahora, que forzadamente tenemos que marchar o tienen que marchar de aquí. Prudencia. ¿Te has quedado con alguna pregunta que te gustaría bueno, que es se te ocurra hacerle? Bueno, es que de todas maneras le habéis preguntado muchas cosas, todo en relación con León, que es importante, y con la política, que es a lo que se dedica ahora. Pero bueno, esas cosas, cuando sales por León, por ejemplo, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Alternas?
Bueno, sí, es que aquí hay que alternar, el León, si no alternas, se complica la cosa. Hay más bares aquí que en todo Noruega. No, me gusta mucho salir y disfrutar de León, de las distintas zonas, de los barrios, de sus bares, de sus excelentes tapas, de la gente. Es muy difícil abstraerte de la figura de alcalde cuando estás en la ciudad, ¿no? Cuando voy fuera, soy capaz, evidentemente, de abstraerme más. Te sueltas porque más. No soy conocido y, por tanto, puedes estar... Claro, León es pero en León, chiquitito. Cuando vas por la calle, pues es normal que los ciudadanos te paren, quieran hablar contigo, te pregunten, te digan, te critiquen, si quieran hacer una foto contigo. Pero bueno, me encanta. Es una de las cosas más bonitas que tiene ser alcalde. Es muy gratificante estar por la calle... La gente, especialmente los jóvenes, además son especialmente cariñosos y espontáneos en lo que te dicen y por tanto, nada, me encanta. Qué maravilla. Bueno, pues hemos terminado nuestro segundo tramo, nos vamos a publicidad. Muchas gracias, Prudencia, Patricia Costilla. Volvemos enseguida. La Leonera. Volvemos enseguida. En Academia Logos te preparamos para oposiciones de ámbito estatal, autonómico y local. Te preparamos para administrativo y auxiliar administrativo para la Junta y para el Ayuntamiento de León, celadores, personal de servicios, técnico superior de educación infantil o para auxiliar de enfermería. En Academia Logos también contamos con reciclaje en formación subvencionada para trabajadores y desempleados y alquilamos nuestras instalaciones para sesiones de formación o reuniones. Desde siempre, Academia Logos, en Burgo Nuevo 1, 986. 7-20-42-89. Los prestigiosos colchones Perla Salute solo en la nueva tienda de Saray Hogar. Los únicos colchones y almohadas del mercado certificados como producto sanitario europeo. Colchones ecológicos que calman los dolores articulares, alivian problemas de espalda y mejoran la circulación sanguínea. Con aceites naturales, perforados, térmicos, ergonómicos y con zonas de descanso diferenciadas. Y también camas articuladas. Colchones para toda la familia. Saray Hogar Perla Salute está detrás de la iglesia de Santa Ana, junto a Saray Cortinas. Mejor cachopo original 2022. Mejor cachopo no asturiano de España. Bodegón Asturleonés. Sexto mejor cachopo de Asturias. Sobresalientes en todas las valoraciones en internet. Un enorme bodegón te espera con la carta más representativa de Asturias y León. Te sentirás muy bien atendido en un bodegón laberíntico que despertará todos tus sentidos. Estamos justo al lado de la iglesia de San Martín, en la calle Plegarias del barrio húmedo. Ven a probar la nueva carta del bodegón Asturleonés de este 2023 y despierta tus sentidos. Para chuparte los dedos. ¿Necesitas un buen sofá y ver tu salón cambiado? En Click Sofá podrás elegir entre distintas composiciones. 3+2, sofá butaca, cheslong, sillones relax, muebles de salón, alfombras, cuadros, mesas de centro y ¡voilà! ¡Salón nuevo! ¡Salón nuevo! En Click Sofá somos expertos en poco fondo, adaptando nuestros modelos a tu espacio. Nuestra ventaja es que somos fabricantes. Estamos en Párroco Pablo 1038, Trabajo del Camino. Nunca es demasiado tarde para encontrar el camino. Nunca, nunca. El camino te llama. Bicicletas Carlos presenta El Camino en Bici desde León a Santiago del 21 al 27 de mayo. 6 noches de alojamiento en hoteles de 4 estrellas con pensión completa. Con vehículo de apoyo, guía acompañante, seguro de viaje, bicicleta MTB, visitas culturales, servicio de vídeo y fotos profesional y mucho más. Para que solo te preocupes de vivir la experiencia. Empezamos 10 desconocidos y terminamos siendo 10 amigos para toda la vida. Infórmate en Bicicletas Carlos, 609-65-1089 o en la web o Instagram El Camino en Bici. El camino no se pedalea, se vive. La Leonera. Ya estamos aquí. Bueno, pues vemos que en el sofá ya tenemos nuevamente a Saray Murciego. Ella es una excelente cantante, compositora. Lo vas a comprobar enseguida con ese bonito ukelele que lleva en las manos para jugar a nuestro siguiente juego con José Antonio Díez, que es nuestro invitado de hoy aquí en La Leonera. Nuestra sección se llama ¿Qué canción es? ¿Qué canción es? ¿Te gusta la música? A mí la música me encanta, pero soy muy malo con la música en cuanto a las canciones. Mi mujer, siempre que la encanta y la apasiona, siempre cuando pone algo de música, dice, ¿esto no te suena? Digo, me suena, pero no sé de qué, no sé quién es. Y dice, ¿pero tú dónde vivías? Me dice, ¿pero tú dónde pero vivías? Pero si esta la hemos escuchado tú y yo mil veces, ¿dónde ¿no? vivías, no? Pero sí, me gusta mucho la música, ¿cómo no? Bueno, ella te va a tocar unos acordes de una primera y a ver si la identificas. Thank you.
Es de una artista que yo sé que te gusta, mujer, ¿sí? Y que vino de México. Bueno, entonces ya sé cuál es. Sí. Es Alaska. Esta canción me gusta mucho porque me identifico mucho con ella. Me gusta, ¿eh? Sí, me identifico mucho con ella. Hemos hecho nuestras propias investigaciones. Ah. Esta sí que es muy, 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 muy leonesa. Solo hasta ahí podemos llegar. Somos de León. ¡Ah! Todos somos de León, contentos de ser de aquí. Paso la vida llorando y suspirando, León, por ti. Muy bien. Más de guitarra. Muy bien. Qué maravilla. Ahora sí, hemos liberado. No. Ya tenemos aquí a Patricia, a Sarai, y ahora quiero que conozcas a nuestra tercera brujita. Deseo. Y con ella vamos a hacer un jueguecito que se llama El Precio Injusto. El precio injusto. Vamos a ir viendo aquí lo que lleva puesto un chico. Sabes que ahora pues se lleva mucho el outfit. Se habla del outfit, que es lo que llevamos puesto. ¿Y cuánto te ha costado? ¿Sabes? Hay que decir, pues esos pantalones yo calculo que cuestan 20 euros. La cazadora, 40. Y según le veas al muchacho, vas a tener que escribir un precio. Vale. Solo sabe el precio, Julia. Pues entonces vamos a ver si con una simple vista podríamos identificar si algo es de marca o algo es mejor que un outfit más básico. Hay mucha falsificación buena, ¿eh? Vamos a verlo. ¿Cuánto vale tu outfit? Buenos días. Ahí paramos la imagen. O sea, todo, de arriba abajo. Eso es. Pero con complementos y con todo. Con complementos son importantes también. Yo creo que no supera los 100 euros. Piensa en los zapatos. Zapatos, pantalón. Bolso, pantalón. Pero ya nunca se sabe. Pues Antonio, yo creo que está tirando muy por debajo, ¿eh? Bueno, yo... Pues yo no sé yo. Esto enseñamos a pantalla a ver qué ha puesto José Antonio. No, yo he puesto 100 euros. ¿100 euros? 100 euros por ¿Sarai? Aquí. Yo he puesto 30 porque es lo máximo que pagaría 30. Por eso, ¿no? ¿30 euros? Pues vamos. Yo me he pasado, ¿no? Tres Patricia. Pueblos. Yo, contando con que a lo mejor la blusa de arriba y el bolso puedan ser un poquito de más marca o de un poquito así de diseño. No le veo la marca, yo he calculado con zapatos y 355 euros. Madre mía. Lo vemos. La blusa es de Loewe, que vale 1000 euros. Joder, los zapatos son de Stradivarius, creo que me costaron 19,99. Los zapatos creo que también son de Stradivarius, creo que me costaron también 30 euros, así, no me acuerdo muy bien. Y luego el bolso, que es de Valencia, que me costó 1450. Muy mal, pero ahora subió de precio, ahora vale 1600. ¿Y el cubo? Los anillos estos que son de Gucci, que creo que me costaron 300 euros cada uno, y estos son del AliExpress. Me costaron 50 céntimos o un euro, no me acuerdo muy bien. Ya te digo, los contrastes de hoy. ¿Y el cubata es gratis? Total, 3.552 euros. Mira, 3.552. No lo vale. Uno más. Buenas, ¿tu nombre? Kevin. ¿Qué edad tienes? 16, acabo de cumplir 17 hoy. Muchas felicidades. Gracias. ¿A qué te dedicas? Estudio electricidad y electrónica. ¿Nos puedes decir tu coche desde arriba hacia abajo diciéndonos tienda de precio? Paramos imagen. Vale, ¿Lo tenemos, José Antonio? Lo tenemos. Los 750 euros. Enseña la pantalla. Bueno. 750. Sarai, 1.500, dice. Y me quedaré corta. 2.200, Patricia. Y el precio justo. Y el precio injusto. Injusto. Vale, el pasamontañas es del chino, cuesta 2 euros. Las gafas Supreme de Stocks cuestan 430. ¿Cuánto dijo? El abrigo 430. Me costó 540, Trapstar. La camiseta Palangel de... No me acuerdo dónde fue, pero fueron 100. El cinturón Louis Vuitton de la colección Prisma, 5.200. Tengo aquí la factura. Solo 5.200, José Antonio. Cinturón. Y encima lleva la factura, por si no te lo crees. Y dijo que era electricista, ¿no? La cartera, sí, Dior, 250. Calcetines Supreme, 80. Y la Balenciaga Triple S Black, fueron 750. ¿Total? 7.387. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues ahora lo que vamos a ver es un trocito de vídeo y yo quiero, te vamos a dar unas opciones y quiero que tú nos comentes qué puede pasar
pues a partir de que se reproduzca el vídeo. Vamos a fijarnos. Un aventurero andando por el Bernesga. Se quita las zapatillas. ¿Pero dónde va? Y paramos la imagen. Te voy a dar tres opciones de lo que puede pasar. Entre ellas está la correcta. Vale, la primera es que venga un pájaro y le robe el sombrero y se quede con la cara. La segunda, pues puede ser que se haya quitado las zapatillas para no mancharse, se sube a remanga los pantalones y pasa sin problema. Y la tercera es que haya un hueco como si fuera una piscina y que se zambulla. Va a ser esa. La C. Va a ser, ¿sí? Va a ser, sí. Vamos a verlo. No viene ningún pájaro. ¡Oh, toma! No apareció el pájaro. Oye, un aplauso que le ha acertado. Madre mía. Madre mía. Último vídeo. Eso de piensa mal y acertará. Sí, sí. Y luego, fíjate, pues, en este. Justo comentábamos antes también un poco el tema de los amores. Pues, ¿qué puede pasar aquí? El chico se acerca a la chica, la besa y no pasa nada. El chico de blanco. En la parte, en la B, por así decirlo, el chico de blanco se acerca a la besa y el novio se enfada. O la tercera opción es que el chico de blanco pase desapercibido y ellos dos sigan viendo el concierto. Uy, 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 se lo ponen difícil. Bueno, me imagino que la más lógica, por mucho que se miren y tal, es que no pase nada. A ver qué pasa. Bueno, bueno, bueno. Nada me sorprende, uy, en estos, uy, días. Uy. Así está el mundo. Y no pasa nada. Oh, no, no. Vale, ahora que las tienes aquí a nuestras tres chicas, te voy a decir que una de ellas, fíjate bien en ellas, fíjate en ellas, una de ellas vende sofás, otra de ellas es profesora de pilates y otra vende seguros. Así, pues, por su aspecto, ¿quién dirías que vende seguros? Vende seguros, yo creo que vende seguros, vende sofás y pilates. ¡Madre mía! ¡Menudo hombre! ¡Madre mía! ¡Pero bueno! ¿De verdad que...? Sí. José Antonio Díez, ¿te lo has pasado bien? Muy bien, muy ameno, muy agradable y nada, seguro que volveré. ¿Algo para terminar? Pues nada, que invito a todo el mundo a que participe de aquí, de La Leonera. Bueno, pues muchas gracias al equipo de La 9, a su director Marcelino, a su propietario José Pedro Luengo y a todo este público maravilloso. Un aplauso, gracias. A mi gente, Beatriz Maillo en adición, Rodolfo Herrero, Goyo Ayet en las cámaras, a mi compañero Cristian Fernández de Radio Marca. Y bueno, pues muchísimas gracias, José Antonio. A ti, por supuesto. Nos vemos la siguiente semana aquí en La Leonera. Gracias por habernos visto. Y a ser felices, si puedes y sobre todo si te dejan. ¡Adiós! Adiós.